Un cordial saludo. Mi nombre es Jessica Candanedo, soy médico salubrista, laboro en la Dirección General de Salud Pública, coordinando la Unidad de Regulación de Investigación para la Salud, y les voy a hablar sobre ética e integridad en la investigación. El contenido de este tema incluye la historia y antecedentes, los principios y pautas básicas en ética de la investigación, la revisión ética y la conducta responsable e integridad en investigación. No siempre ha sido obligatorio que los protocolos de investigación tengan que pasar por un comité de bioética para su revisión y aprobación antes de poder iniciar la etapa de ejecución del proyecto. Como vemos aquí en esta línea del tiempo, antes de 1900, desde inicio de la humanidad hasta 1900, la ética que se practicaba era una ética que se le conoce como la ética de la beneficencia, donde se practicaban experimentos que no tenían diseño, de forma improvisada y no cumplían con ningún tipo de autorizaciones regulatorias. Y esto se daba principalmente porque no habían estos desarrollos que tenemos hoy en día, como vamos a ver la evolución histórica, cómo ha llevado a que hoy en día tengamos que hacer pasar los protocolos por un comité de bioética antes de iniciar la ejecución. Pero luego de 1900 hasta 1947, hubieron algunos avances en la ciencia, en el diseño de los protocolos, en su metodología, en la parte estadística, y también empezaron a tenerse en cuenta algunos aspectos de respeto al sujeto, conociéndosele esta etapa como la etapa del experimento moderno. Sin embargo, en 1947 hasta la actualidad, con los acontecimientos sucedidos en la Segunda Guerra Mundial y los juicios que sucedieron a los investigadores de los nazis, resurgió lo que se había iniciado quizá en los años 30 en la misma Alemania, conocido entonces como hasta hoy en día como la ética de la responsabilidad, que es la que predomina hoy en día, en donde los participantes obligatoriamente tienen que dar su consentimiento de forma voluntaria para poder participar en la investigación. Pero el camino hacia eso, desde 1947 hacia las prácticas de hoy en día, ha sido un camino largo, como vamos a ver, y que ha estado lleno de acontecimientos y declaraciones y documentos que han marcado la pauta para que podamos tener las regulaciones que hoy en día tenemos en este sentido. Este es un resumen de la evolución histórica de los diferentes documentos en los que se basan las regulaciones en ética de la investigación. Partimos del Código de Núremberg, como les mencioné. Luego de la Segunda Guerra Mundial se realizaron juicios a los investigadores participantes en los experimentos que se dieron con las personas que se encontraban en los campos de concentración. Y eso se plasmó en lo que conocemos como el Código de Núremberg. También la Asociación Médica Mundial en los años 60 se manifestó con una declaración que ha venido siendo actualizada hasta su última versión en el año 2013. De la misma forma, en Estados Unidos se continuaban dando a lo largo de los años desde antes del 47 hasta los años 70, una serie de abusos en investigación que fueron siendo documentados y finalmente informados a través de una comisión del gobierno
que concluyó a través de este informe muy conocido en ética de la investigación, el informe Belmont, una serie de principios éticos que debían ser cumplidos para poder tener investigaciones que no fueran abusivas. Vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Más adelante también, en los años 90, las grandes autoridades regulatorias, en conjunto con las farmacéuticas, emitieron unas guías que se conocen como las guías de buenas prácticas clínicas a través de este consejo, el Consejo Internacional de Armonización. Y luego, pues también tenemos avances en la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO que establecieron una coordinación para emitir lo que se conoce hoy en día como las pautas SIOMS, que vamos a ver también más adelante con un poco más de detalle. La OMS y la OPS también ha facilitado guías en este sentido. La UNESCO, por su parte, también tiene la Declaración de Bioética y Derechos Humanos desde el año 2005. Y finalmente ha habido una serie de conferencias que también vamos a ver un poquito más en detalle sobre la conducta responsable en investigación. Aunque ejemplos de abusos en investigación podemos encontrar quizá en todos los países, incluyendo Panamá, Estados Unidos fue documentando estos eventos de una manera muy sistemática y lo que se dio desde los años 30 con el estudio Tuskegee, en donde se inoculó la sífilis a una población afroamericana. Esto fue conocido en los años 70, que se venía dando desde los años 30, produciendo un escándalo. De igual manera, los experimentos de Willowbrook, donde se inoculó hepatitis en niños discapacitados en los años 60, y la inoculación también de células cancerosas en enfermos crónicos judíos en los años 60, así como fallas éticas en numerosas investigaciones que se fueron documentando a pesar de que ya en los años, en el año 1964 específicamente, ya la Asociación Médica Mundial había emitido la Declaración de Helsinki. Esto fue plasmado en un artículo, el artículo de Beecher, artículo famoso en 1966, lo que generó mayor desconfianza del público y malestar en la sociedad, haciendo a la industria farmacéutica preocuparse porque pues se necesitaban los participantes en investigación para poder hacer los desarrollos de medicamentos. Esto hizo que el Congreso encomendara a la FDA el control y la regulación de los ensayos clínicos controlados de nuevos medicamentos. Y también se creó la Comisión Nacional de Protección de Sujetos de Investigación en 1974 y el primer resultado de esta comisión entonces fue el informe Belmont en 1979. De este informe tenemos hoy en día los aspectos, principios éticos básicos que verifican los comités de bioética en las investigaciones, partiendo de el respeto, la beneficencia y la justicia. El respeto como esa autonomía de los participantes que ellos deben poder tener para decidir si desean participar de una investigación o no. Y también
esa protección a las personas con autonomía disminuida. Esto se manifiesta a través del consentimiento informado, lo cual debe contener la información de una forma comprensiva que permita al sujeto entonces expresar esa voluntariedad de participar en su informa en la investigación, estando completamente informado acerca de todos los aspectos. La beneficencia, lo que implica no causar ningún daño, así como la maximización de los beneficios y la disminución de los posibles daños, lo cual se aplica a través de la valoración de riesgos y beneficios que realizan los comités de bioética en la documentación que se presenta, tanto en el protocolo de la investigación como en el mismo consentimiento informado, donde debe expresarse la naturaleza y el alcance de los riesgos y beneficios, y para que el comité de bioética pueda realizar esa valoración sistemática de los mismos. Por otro lado, el principio de justicia, que se refiere a la igual oportunidad de participar de los beneficios de la investigación y que los comités verifican su aplicación a través de los mecanismos de selección de los sujetos plasmados en el protocolo de la investigación. Además del gobierno de los Estados Unidos, también los organismos multilaterales estaban tras la pista de estos acontecimientos de abusos en investigación, por lo que la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la UNESCO, establecieron una organización conocida como el Consejo Internacional de Organizaciones de las Ciencias Médicas, o CIOMS. Esto sucedió en 1949, pero en 1982 se publicó por primera vez las pautas internacionales propuestas para la investigación biomédica en seres humanos y que hoy conocemos como las pautas CIOMS en su última versión del año 2016. Esto se trata de pautas para la aplicación de los principios de la Declaración de Helsinki que fueron adoptados por la Asociación Médica Mundial en 1964. Pero por ser una declaración, muchas veces quedaban en diferentes aspectos, quedaban cabos sueltos, por lo que estos organismos multilaterales contribuyeron a llevar a la práctica estos principios declarados en la Declaración de Helsinki. La investigación con participantes humanos es la investigación que pasa revisión en los comités de bioética. Para poder comprender el término completamente, lo vamos a encontrar definido en el artículo 4 de la Ley 84. Se refiere a cualquier actividad de ciencias sociales, biomédica, conductual o epidemiológica que involucre seres humanos e implique recopilación, análisis sistemático y/o uso de sus tejidos, sus muestras, sus datos individualmente identificables con el objeto de generar nuevos conocimientos en relación con la salud. No toda investigación para la salud es investigación con participantes humanos. Hay ocasiones en que podemos tener investigación para la salud que no se hace con personas, por ejemplo, puede ser evaluación de procesos o puede ser investigación con estadísticas, pero que no se va a involucrar la participación de personas, ni mucho menos datos personales o que los identifiquen individualmente. En este caso sería investigación para la salud porque es un tema de salud, pero no sería investigación con participantes humanos. También sucede que puede haber investigación con participantes humanos que no sea investigación para la salud. Y esto se da, por ejemplo, en los casos en que tenemos
personas que van a ser encuestadas, sus datos van a ser tomados, va a haber datos quizá personales, íntimos, pero que no se pregunta nada que tenga que ver con temas de salud, como se da en diferentes otras áreas donde se encuestan personas con fines científicos, como podría ser trabajo social, sociología o cualquier otra disciplina que no necesariamente vaya a indagar sobre temas del área de la salud. Para entrar un poco más en detalle sobre cómo se realiza la revisión ética de los protocolos de investigación, partimos de la pauta SIOMS 23 sobre los requisitos para establecer comités de ética de investigación y para la revisión de protocolos. Es importante conocer que esta pauta indica que todas las propuestas para realizar investigaciones relacionadas con la salud en las que participen seres humanos deben presentarse a un comité de ética de la investigación, no solamente para que realice la revisión ética, sino en primera instancia para que el comité determine si califican para la revisión ética y entonces, si sí califica, evaluar su aceptabilidad ética. Y si no califica, entonces se aprueba una exención a dicha revisión, que puede depender de la naturaleza de la investigación y la ley o regulaciones pertinentes. Aquí en Panamá, como ya vimos en diapositivas anteriores, ya está establecido por ley este aspecto, este punto que estamos viendo, y es efectivamente el Comité de Bioética el que determina si un investigador tiene la duda si su protocolo debe pasar o no revisión ética, debe ir al Comité de Bioética y solicitar formalmente la exención a la revisión ética. El investigador debe obtener la aprobación o autorización de este comité antes de empezar la investigación, tal como está establecido en nuestra regulación, como ya vimos entre los puntos importantes que vimos de la Ley 84 de 2019. El Comité de Ética de la Investigación debería realizar las revisiones adicionales que estime necesarias, por ejemplo, cuando se hagan cambios importantes al protocolo. Y en este sentido, pues lo que se hace es solicitar una enmienda al protocolo de investigación al Comité de Bioética, la cual debe ser también aprobada antes que el investigador implemente el cambio en el protocolo. Los comités de ética de la investigación deben revisar los protocolos de investigación según los principios enunciados en las presentes pautas, como les he indicado que efectivamente se realiza. En la pauta 1 de SIOMS está establecida cómo debe ser esa revisión de los comités de bioética a la documentación que presentan los investigadores. Los comités de bioética de la investigación siempre deben tener la oportunidad de combinar ambas revisiones, tanto la científica como la ética, para asegurar el valor social de la investigación. Esto es una confusión que se da en la realidad, ya que a veces los investigadores consideran que el comité de bioética se está metiendo mucho en la parte metodológica de la investigación. Sin embargo, está establecido en las pautas SIOMS que los comités de bioética, para poder aprobar el protocolo de investigación, deben tomar en cuenta el aspecto científico y considerar desde el diseño del estudio las disposiciones para reducir el riesgo al mínimo, el equilibrio apropiado de los riesgos en relación con los posibles beneficios individuales para los participantes y el valor social de la investigación, la seguridad del sitio de estudio, de las intervenciones que se realicen en el mismo y el monitoreo de la seguridad durante el estudio y la factibilidad de la investigación. Entonces, hay diversos aspectos que van más allá de lo que a veces
se considera que es puramente ética, porque toda investigación con seres humanos, si es poco sólida desde el punto de vista científico, no puede considerarse ética, porque entonces no va a arrojar los resultados que se supone que debe arrojar y eso va a ser entonces una pérdida para el participante de la investigación que los comités de bioética no pueden pasar desapercibido. Este aspecto ha sido también reforzado a través de nuestra legislación en la actualidad, donde se mencionan los aspectos que los comités de bioética van a estar incluyendo en su revisión, como son el valor social, la validez científica, la selección justa de participantes, el balance favorable de beneficios con respecto a riesgos, la voluntariedad de los participantes y el respeto y protección del bienestar de los participantes en la investigación y sus comunidades. Estos son unos recursos que pueden utilizar. Están los cursos avalados por el Comité Nacional de Bioética. Es una lista que pueden encontrar en la página web del Comité Nacional de Bioética. Además, una certificación que les piden entre los requisitos de los comités de bioética para cuando van a presentar un protocolo para la revisión, que es la certificación de buenas prácticas clínicas. Ahí hay varios enlaces que son de la misma lista que de los cursos que están avalados por el CNBI y que son gratuitos. También les dejo unos sitios web de las buenas prácticas clínicas del Consejo Internacional de Armonización y una página web que es traducida al español de esto mismo. Y finalmente un video informativo de la Organización Panamericana de la Salud, que es cortito pero bastante informativo, para responder a la pregunta cuándo necesita revisión ética. Otro aspecto que toman en cuenta los comités de bioética y que está establecido también en nuestra ley en Panamá es la integridad en la investigación. Esto procede de las conferencias mundiales sobre integridad en investigación que han generado una serie de declaraciones acerca de este tema que son tomados en cuenta, ya que es importante saber que los comités de bioética no solamente llegan hasta la revisión ética y la aprobación del protocolo, sino que ellos están pendientes del seguimiento del proceso de ejecución del proyecto, así como su finalización y cierre. A propósito, es importante que sepamos que cuando terminamos un protocolo de investigación, de aplicarlo, de ejecutarlo, debemos regresar al comité de bioética y presentar una nota en la que cerramos formalmente la investigación. Entonces, estas conferencias mundiales están realizadas o en ellas han participado un grupo internacional de investigadores, administradores de investigación, de agencias de financiación y organismos similares, organizaciones de investigación que ejecutan investigaciones, universidades y formuladores de políticas. Y la finalidad es discutir y hacer recomendaciones sobre formas de mejorar, armonizar, publicitar y formular políticas internacionales operativamente eficaces para la conducción responsable de la investigación. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y este es un foro, se ha convertido en un foro permanente para el estudio y discusión de maneras de promover la conducta responsable en investigación desde la primera de las conferencias en Lisboa, Portugal, en el año 2007, la segunda en Singapur en 2010, la tercera en Montreal, Canadá, en 2013, la cuarta en Río de Janeiro, Brasil, en 2015, luego en Ámsterdam, Bélgica, en 2017, y la última en Hong Kong, en 2019.
La conducta responsable en investigación es la conducta que refleja el compromiso y la integridad de los investigadores y todos los que participan en la investigación a diversos niveles, quienes se adhieren a las normas de la ciencia cuando proponen, desarrollan, evalúan o reportan resultados de investigación, contribuyendo a lograr un registro científico creíble, exacto, valioso y duradero. Para tener una conducta responsable en investigación, debemos cumplir con un marco de principios, valores y prácticas profesionales que colectivamente ayudan a asegurar que todos los aspectos del proceso de investigación se conduzcan de manera honesta y precisa. De allí que la integridad en la investigación se refiere a la adición activa a estos principios éticos y a las normas profesionales esenciales para una conducta responsable en investigación. Y esto requiere capacidad de autocrítica, tener principios, practicarlos y enseñarlos, manejo de datos objetivos y prácticas de investigación responsables y honestas.